buenas noches, mi nombre es Nelson Ramírez, yo soy guitarrista de la banda Hybrid Minds de Bogotá. Bueno, en cuanto la banda se consolida más o menos entre el 2010 al 2011, tenemos una actividad muy fuerte en cuanto a conciertos, ¿no? Para esos días nosotros estamos tocando en eventos como Rock al Parque. También tuvimos el honor de abrirle a la banda Slayer cuando tuvieron su concierto en el 2011 acá en Colombia. Y de ahí despegó la banda, ¿no? O sea, empezamos a tocar en bastantes lados. Con el paso del tiempo, pues la banda decidió grabar su primer disco, ¿no? Este disco se compone de 10 canciones que son muy potentes. Las grabamos en Audio Factory Studios, uno de los mejores estudios de Colombia para grabar metal. Y nos sentimos muy orgullosos de este trabajo, ¿sabes? Nos han abierto las puertas totalmente, la gente le ha gustado, ha tenido una muy buena respuesta. Y la banda ha sufrido obviamente cambios de alineación. Actualmente pues tocamos con Javier, con William y con Johnny, que son personas que le han botado toda la energía a la banda y brutal, ha sido con ellos una experiencia muy buena trabajar, total. Y actualmente la banda pues está en ese proceso, ¿no? De mover, seguir moviendo nuestro material del 2016 y seguir adelante con todo esto, ¿no? La idea es seguir tocando en muchos eventos distritales y nacionales. ¿Qué significa el Chamacos o qué los llevó a participar en el Chamacos Fest? Hey, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para todo el parche de Migrant Press. Agradecidos pues por el apoyo que nos están brindando. Mi nombre es Javier Mati, soy el vocalista que nos lleva a presentarnos en el Chamaco. La iniciativa nos parece muy especial, poder tener pues a los chicos que vienen detrás de nosotros, poder entregarles un legado en el tema del rock. Como ustedes bien saben, pues estamos en un país donde el tema de la música es más tropical, pero pues nosotros como tal estamos rescatando y seguimos trabajando el tema del rock metal en el país. Entonces pues la iniciativa nos parece brutal por el tema de los niños. Aparte de ello, el valor agregado que se están recogiendo útiles escolares para darle a los chicos menos favorecidos de una fundación. Entonces pues eso es en sí lo que nos motiva a ser parte del Chamaco Fest. Bien, bueno, nos gustaría conocer un poco de sus proyectos ahorita, a futuro, corto plazo, largo plazo. Bueno, pues nosotros ahorita estamos trabajando en el nuevo álbum. Estamos trabajando, por ejemplo, de canciones en español, tratando de incorporar otros sonidos, pues para que, pero igual formas que siga la, que lleve como la misma línea la banda. En el 1 de diciembre ahorita tenemos un evento en La Victoria, Chiguasa Rock Metal Fest, y pues allá nos vemos. Bueno, muchísimas gracias por haber participado y por habernos concedido esta entrevista. Que estén muy bien a todos. Gracias a ustedes. Hey, ¿qué tal? Nosotros somos Hybrid Minds. Gracias por esta iniciativa y por apoyar el trabajo. Enhorabuena con mi gran premio.